El día de hoy vamos a hablar específicamente de las maloclusiones clase 3. Programas pasados ya hemos hablado de las maloclusiones clase 2. Si ustedes no han visto los programas con respecto a las maloclusiones, pueden acudir a Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube y ver estos programas que tienen relación con el tema que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Las maloclusiones son el tercer problema que se presentan en la consulta del dentista. Es un problema que va del 85% en frecuencia y puede incrementarse, según la población, hasta un 90%. Y se estableció en 1899 por lo que se le considera actualmente al padre de la ortodoncia moderna, al doctor Angle, una clasificación. Pero el día de hoy vamos a hablar en específico de las maloclusiones clase 3, que era una pendiente que teníamos por grabar. Y como especialista en ortodoncia, pues me corresponde hablar con respecto a este tema. Las maloclusiones deben de ser tratadas por especialistas en ortodoncia. Y cualquier variedad o lo que se sale de la norma, pues nos corresponde a nosotros arreglar este problema. En cuanto a las maloclusiones clase 3, la frecuencia puede llegar a ser casi del 10%, dependiendo otra vez del grupo étnico. No es lo mismo en Colombia, no es lo mismo en Perú, pero aproximadamente es del 10%. A lo mejor se han hecho estudios aquí en México, donde, por ejemplo, en una investigación que se hizo en la Universidad de Nayarit, en Tepic, fue de aproximadamente 8.3%, pero se han hecho en Puebla, donde salió del 9.3%. Y entonces, bueno, pues eso depende también de varios factores. Hay grupos étnicos como en Asia, donde las hipoplasias maxilares hacen que se presenten estas maloclusiones clase 3 con más frecuencia, por ejemplo, que aquí en México. ¿A qué se debe esta maloclusión clase 3? ¿Qué es la maloclusión clase 3? Es cuando está muy proyectado o se ve muy adelantada la mandíbula o da una apariencia al paciente donde tiene muy hundido la maxila. Y entonces nosotros, si nos viéramos de perfil, va a parecer que tenemos una deficiencia de maxila en sentido anteroposterior, o también pareciera que está muy grande la mandíbula. Ahorita más adelante vamos a ver unas imágenes, no se me desesperen, esas imágenes son muy representativas. La maloclusión puede deberse a una hipoplasia del maxilar, es decir, que la maxila no se desarrolló hacia adelante, a un prognatismo, y el prognatismo es muy específicamente enfocado a lo que es la mandíbula, y esta mandíbula, que es prácticamente un hueso que se encuentra en la parte inferior del tercio inferior de la cara, pues prácticamente es al que casi siempre la gente le asocia el prognatismo, pero las clase 3, pero no necesariamente es una clase 3, a veces es un prognatismo y se debe pues prácticamente a un tamaño más grande de lo normal, es decir, la mandíbula está desplazada más hacia adelante o tiene un tamaño más grande de lo conveniente. Y por último, pues bueno, es una combinación de ambas, donde la hipoplasia es pequeña, y si nosotros pues vemos así de perfil, esta parte que está debajo de la nariz, del hueso malar, está hundido, y entonces da la impresión de que la maxila está más grande, que la mandíbula está más grande. Hay otras ocasiones donde la mandíbula realmente está más grande, y otras ocasiones donde es una combinación de ambas. Aquí les quiero platicar acerca de una familia monárquica que existió en Europa, ya terminó la época de los Habsburgo, y ellos prácticamente que fueron entre emperadores y los últimos reyes, son muy representativos de lo que es el prognatismo, es decir, asociado a la mandíbula. Eran heredados porque esto tiene un componente hereditario, tiene un componente también genético, tiene un componente factorial donde a veces se debe por hábitos intraorales como succión digital o chuparse el dedo, como respiración anómala o respiración bucal, deglución atípica, se debe a varios factores. Al tener su descendencia Maximiliano, todos, prácticamente todos sus hijos que llegaron a ser reyes tenían este prognatismo, principalmente el rey Carlos V de Alemania, que también era conocido como Carlos I de España. Y bueno, pues sus hijos, Felipe II, Felipe III, hasta que llegamos al último de los Habsburgo, y ahí donde se acabó la monarquía con esta familia, pues también se acabó la representación del prognatismo, pero se debe a una endogamia. ¿Esto qué es? La endogamia es cuando familias se casan entre sí, por decir primos, primos segundos,
tíos, sobrinos, y entonces el contenido genético pues no es muy variado, y todo indica de que si hay una rama donde va a tener prognatismo y entonces se casa con una prima donde también tiene el mismo factor genético, sus genes dicen y gritan que hay prognatismo en la familia y entonces se combinan, pues entonces por todos lados donde llegue la información pues indica que va a haber un prognatismo. Por lo tanto, pues es muy fuerte el componente hereditario. A esto se debe la endogamia, y con esto se comprueba prácticamente la herencia. Es un factor determinante, sin embargo, no es el único factor. Es un factor determinante sobre todo en prognatismo, más no en hipoplasia maxilar. La hipoplasia maxilar, por ejemplo, también está asociada a síndromes como la condroplasia, mejor conocido comúnmente como personas pequeñas o enanitos. Y si ustedes se fijan en las personas enanitas, tienen el tercio medio esto como hundido. Y eso se debe al tipo de hueso que es muy susceptible a veces a que no se desarrolle. El hueso maxilar, que es el hueso pues que se encuentra aquí en el tercio medio, al momento de que está más sujeto por el tipo de hueso que es a los factores ambientales, pues como a golpes, como a posturas, es un hueso como más maleable, un hueso más suave, un hueso más blando. Entonces este hueso también está más sujeto a deformaciones o a hipoplasias de tipo ambiental, más que la mandíbula, la cual está asociada más a tipo hereditario. Hay combinaciones, obviamente, y se dice que la mayoría de los pacientes que presentan una clase 3, en su mayoría, ya sea en poco o mayor grado, presentan en el 60% de los grados un componente de hipoplasia maxilar. Es decir, para que sea un prognatismo verdadero, único y exclusivo, sin que haya hipoplasia, pues prácticamente es alrededor del 40%. Esto es muy importante considerarlo para el tratamiento, lo cual pues nos va a llevar a mucha información que tenemos que ir recabando conforme a nuestros pacientes acerca de los antecedentes heredofamiliares, para ver cómo vamos a tratar a nuestros pacientes, además de la información que vamos a recabar clínicamente en consulta. Vamos a tener unas fotografías muy explícitas de tratamientos de pacientes que fueron atendidos con anomalías o con problemas de maloclusión clase 3. Y estamos hablando acerca de las maloclusiones clase 3 de Angle, que se refieren prácticamente a cuando el paciente tiene muy desarrollada la mandíbula, y cuando vemos al paciente de perfil, pues se ve un perfil cóncavo, como digamos de brujita, por explicarlos de alguna manera. Tienen características donde tienen la mordida cruzada anterior, es decir, los dientes de abajo están por fuera porque está alterado el engranaje. También a veces hay mordidas cruzadas posteriores donde los dientes de arriba, en lugar de estar pues rodeando o por fuera de los dientes de abajo, están al revés y las muelas abajo están por fuera de los dientes de arriba. Entonces, prácticamente a esto nosotros llamamos mordida cruzada. Y la severidad, bueno, de las maloclusiones es importante considerar, ya que, como ya les había mencionado, hay maloclusiones clase 1, que son muy comunes, las clase 2, que le siguen y que son también relativamente comunes, y son pues más fáciles de atender, sobre todo las clase 1, donde nada más hay que acomodar los dientes, ya sea con extracciones o sin extracciones, pero hay que acomodar los dientes y no tenemos que considerar tanto los factores esqueléticos u óseos en cuanto a tamaño y forma. En cuanto a las clases 2, pues es más común, hay mucha experiencia, mucha práctica, y las clases 3 son las más complejas y difíciles de todas estas maloclusiones. Y la dificultad va a radicar también en qué tanto se expresa esa clase 3 en cuanto a la mordida cruzada, si es 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, en cuanto al componente genético o hereditario, en cuanto a también el tamaño de o forma de la cara, si es una cara larga o con un crecimiento vertical. Y todo este tipo de formas nos va a dictar el tratamiento que vamos a seguir para nuestros pacientes. Tenemos estas clase 3 que van a ser básicamente de origen dental, cuando está simplemente invertida la mordida, es decir, hay una mordida cruzada anterior y los huesos están bien en cuanto a tamaño. Hay una que es las clase 3, que obviamente son más complejas y se refiere a que está alterado el tamaño de los huesos. Puede ser el hueso de arriba, que se encuentra más
chico no creció, no se desarrolló, no se proyectó hacia el frente. Puede ser también por la mandíbula, que está más grande de lo normal y se proyectó más adelante. También se generan unas combinaciones donde es por culpa de ambas, donde hay una hipoplasia de la maxila y un prognatismo, es decir, la mandíbula está muy grande, la maxila está muy pequeña, y también hay algo que se llama pseudoclases 3, donde en realidad parece o todo apunta visualmente a que es una clase 3, pero después de hacer los estudios que nosotros tomamos mediante radiografías, análisis y medidas, análisis cefalométricos, podemos tener pacientes que incluso son clase 2 esqueléticamente, pero dentalmente son una clase 3. Y entonces este tipo de pacientes tenemos que saberlos captar para no realizarles tratamientos equivocados que vayan a empeorar su perfil. Hemos tenido aquí ya también en el canal, aquí en el programa, lo que son tratamientos de pacientes que están en crecimiento, y estos tratamientos de hipoplasia maxilar se realizan en personas que se encuentran en crecimiento. Se hacen una serie de estudios en una radiografía carpal, es decir, una radiografía de la mano, y se determina si el paciente todavía se le puede hacer ortopedia, que también mediante aparatos funcionales hacen que nosotros descrucemos la mordida y tratemos de compensar esta falta de crecimiento de la hipoplasia, o sea, falta de crecimiento y proyección de la maxila que está hipoplásica o pequeña. Y el día de hoy, pues ustedes están viendo la miniatura del programa, que es referente a las maloclusiones clase 3, que estas pueden ser en niños, en adultos, y no específicamente vamos a hablar de aparatología funcional. Está relacionada sobre todo en niños. ¿Qué pasa? Que el tratamiento de las maloclusiones clase 3 está pues básicamente orientada a captar al paciente aproximadamente a los 7 años de edad, y es por eso que la Asociación de Ortodoncia en Estados Unidos, lo que es, pues sí, dicha asociación, pues aconseja a la población acudir a consulta con el ortodoncista para hacer una observación si el paciente no es tanto que necesite brackets u ortodoncia, sino a ver cómo está su oclusión o su mordida, porque cuando hay problemas ortopédicos, es decir, problemas en cuanto al tamaño y forma de los maxilares, estamos hablando de maxila y mandíbula, pues entonces hay que interceptar el problema antes de que termine de crecer el paciente, puesto sobre todo, por ejemplo, en estos pacientes con maloclusiones clase 3, el problema se hace más severo, más complejo, más difícil de solucionar. Incluso a veces, pues es un tratamiento como más largo, y como les mencioné, pues se requieren de varios especialistas, o vamos a requerir de varios especialistas. Vamos a ver la siguiente fotografía. Comenzando con un componente hereditario, les quiero presentar a uno de mis pacientes, quien acudió a consulta y me comenta, el señor, el papá de estos jóvenes, de estos niños adolescentes, que él, pues, de joven tuvo este maloclusión clase 3, prácticamente pues no hubo el recurso para poderse hacer un tratamiento de ortopedia, no fue al ortodoncista. Además, pues bueno, a veces los pacientes dicen que pues desconocen el problema, no saben con quién acudir, no saben quién es el especialista en las maloclusiones, y pues no se resolvió a tiempo. Al final de cuentas, él se hizo una cirugía ortognática donde le cortaron la mandíbula, pero como no se hizo un tratamiento de ortodoncia conjuntamente y de acuerdo con la cirugía o con el cirujano, pues entonces el resultado no fue completamente benéfico. Y él pues lleva a sus hijos para que no suceda esto. Entonces me dice: doctor, estoy consciente que mis hijos tienen el problema y los traigo a tiempo para poder solucionar e interceptar el problema. Entonces, los dos tenían mordida cruzada anterior, los dos tenían hipoplasia prácticamente del tercio medio, los hijos no tenían tanto prognatismo, no tenían un componente, digamos, de una mandíbula agrandada, por lo tanto, y de acuerdo a la edad, estaban todavía antes de que terminaran de crecer y por lo tanto se les podía colocar aparatos funcionales. Los aparatos funcionales se dividen en intraorales y extraorales. Los intraorales, en realidad, y por percepción y gusto personal, yo no los utilizo o busco
de manera pues muy particular que el paciente evite usarlos porque están muy contemplados con la cooperación del paciente. Y si el paciente no se quiere poner el aparato ortopédico, pues en realidad el paciente no va a avanzar, estamos perdiendo el tiempo. Y cuando se colocan los aparatos extraorales, el resultado es más visible, es más rápido y es más predecible. Bueno, esto es un ejemplo de un paciente que se interceptó también. Se le puso esto que se llama una máscara facial de protracción, es decir, trata de empujar la maxila que se encuentra atrás y la lleva hacia adelante, se pone un plano de mordida y ese plano de mordida trata de levantar los dientes como si fuera un gato hidráulico, como cuando se ponchan los carros, y entonces se levantan y una vez que se levantan, digamos que se desentrampan los dientes y entonces los protraemos o los llevamos hacia adelante para que se descruce o brinque la mordida. Aquí estamos viendo el antes y el después y obviamente, bueno, pues con una persona en crecimiento. Estos son los hijos del señor que les mencioné, pueden ver su cara, sobre todo me gustaría que observen su perfil, cómo estaban antes, cómo quedaron después de su tratamiento. A ellos se les hizo ortopedia y ortodoncia. Este es un antes y un después de uno de ellos. Por cuestión de tiempo, pues solamente vamos a presentar el del muchacho. Este es un paciente que se le tuvo que hacer cirugía, porque en pacientes adultos que ya no están en crecimiento, hay que cortar la mandíbula que está grande, llevarla hacia atrás y esto se le llama retroceso de mandíbula. En ocasiones también hay que cortar la maxila y llevarla hacia adelante para que tenga mayor proyección y también, y de acuerdo a la severidad, hay ocasiones en que se hace una cirugía triple o una cirugía incluso cuádruple, donde se hace impactación de maxila, avance de maxila, y bueno, pues es como una especie de rompecabezas donde se corta el hueso para acomodar la oclusión o la mordida y también el aspecto facial. Esto es un paciente, digamos, con una pseudooclusión clase 3, donde le realicé un tratamiento de ortodoncia con extracciones sin cirugía, con la finalidad obviamente de que se enderezaran sus dientes, pero también de que mejorara su perfil. Pueden observar su perfil, como tenía su boca, digamos, como de pucherito, el labio inferior estaba como evertido, salido, y cómo pudo mejorar su perfil aún sin realizarse un tratamiento de ortodoncia combinado con cirugía. Ella es una persona que tenía una clase 2 esquelética y le habían dicho que necesitaba cirugía con recorte de la mandíbula, lo cual pues yo al momento que hice el diagnóstico pues no estuve de acuerdo, no fui de la misma idea y le dije, bueno, pues prácticamente hay que hacerte un trabajo de ortodoncia interno sin cirugía, porque al momento en que te recorten la mandíbula te vas a ver retrognática, porque tu maxila y tu mandíbula dicen clase 2 y tus dientes dicen clase 3. Entonces, es ahí donde nosotros podemos confundirnos y si le hacemos cirugía a este tipo de pacientes, pues la vamos a dejar más retrognática, vamos a acentuar más su clase 2. Esta es la foto del último de mis pacientes que traigo el día de hoy, donde también se le realizó algo que nosotros le llamamos camuflaje. Ella no aceptó por ningún motivo el tratamiento de ortodoncia con cirugía y bajo convencimiento y bueno, ella completamente de acuerdo con el resultado, yo le dije, bueno, pues al momento de que se te queden bien tus dientes, nos arriesgamos a que quede muy fuerte tu mandíbula. Y ella estuvo de acuerdo. Al momento en que se realizó el tratamiento de ortodoncia, se acomodó la oclusión, se acomodaron los dientes, quedaron muy bien. Sin embargo, bueno, el perfil al final de cuentas quedó bastante aceptable. ¿Por qué? Porque su prognatismo, porque su clase 3 no era tan severa, no era tan marcada. Entonces esto quiere decir que a veces cuando es ligera la maloclusión clase 3, podemos hacer este tipo de tratamientos camuflajeados para poder ser un poco más conservadores, evitando cirugías que son, pues ya, tratamientos más, digámoslo así, agresivos. Desgraciadamente el tiempo, como siempre, se me ha acabado, y bueno, pues solamente me queda invitarlos a que se suscriban al canal Clínica de Ortodoncia Avanzada, y a que también nos sigan aquí en el programa Odontología para Todos en TVUGED. Hasta la próxima.